agafar temes populars, posar-los-hi música, fer cançons pròpies, però tot dins un aire formenterenc. Tranquil·la, que com totes les illes, la roda a la mar. Blanca roseta, plena de bones olors, no hi ha al cel tantes estrelles. El cajón, ¿vale? Y yo os pedirías prestar atención a la guitarra española, cómo entra y cómo acompaña la voz, porque Norberto la grabó a la segunda toma. O sea, él no conocía la canción, llegó al estudio, le pusimos la canción dos veces y grabó la toma de guitarra, ¿no? Bueno, em va gravar dos, que eren ses dos bones d'una tirada, i ses segones, sé que més li va agradar, sí. I es va quedar. Bueno, va ser tot. Pues vamos a escuchar un poco la guitarra, por curiosidad. Parece que la guitarra lleva en la canción, o sea, que se la ha estudiado toda la vida, ¿no? Ahora le pondremos la voz de Chumeu, ¿vale? Para que veáis cómo va la guitarra con la voz, ¿no? Visca una illa tranquila que com totes les illes la roda a la mar. O sea, él, sin haber oído la voz, grabó la guitarra y podéis escuchar que perfectamente se acompaña una a la otra. Sí, la seva qualitat no es basa només en sa tècnica, eh? No es busca sempre virtuosisme ni rapidesa, no? Ell, a més, és una persona que té molt de gust, no només és guitarrista, sinó que és músic, que és una cosa diferent, no? Hi ha molts instrumentistes, però no és el mateix tocar un instrument que ser músic, no? I ell, doncs, bueno, doncs, ho té tot, no? Contesta sa veu, en ningú moment la fonya, mai es solapen. Molt ben acompanyats, la veritat és que és com en Nàngela i en casos, bueno, en tots, en realitat, tots els que han cantat aquí són gent professional i que dona gust gravar amb ells, no? Sí, quizá Norberto és una persona que té un nivell altíssimo i Chumeu gravó aquí dos voces, ¿vale? Sí, com veus, això és un... Això que apareix una nau espacial és un jugaroi molt útil, no? A l'hora de mesclar, de crear coses, inclús, no? Nosaltres som uns locos i en qualsevol cosa mos entretenim. Sí, és això. Quiere decir que tenemos ahora las pistas básicas, pero no descartamos a lo mejor, pues, dejar una parte solo con... Aquí solamente está el cajón, la guitarra española, la acústica, ya camina. Per una cançó com aquesta, que ja sona bé amb una guitarra i una veu, a voltes ficar-hi un instrument nou o un arreglo nou te pot perjudicar més que no millorar el tema, no? Entonces, jo crec que també és una cosa a tenir en compte, no? Menjar-se molt... A lo millor vos menjam molt estar rumb arreglos i quan tenim 15 arreglos per una cançó, a lo millor en llevam 13 i mos quedàvem els dos primers per fer-la més senzilla perquè queda millor, no? I aquest és un dels casos, també, no? Una cançó que ja és bona en guitarra i veu, intentar ficar lo mínim i lo màxim, no?, a la volta.
Los solos de guitarra son espectaculares. Sí, aquí ho podeu sentir sense es fade out, la baixadeta aquesta de volumen al final de les cançons. Digues la veritat, la vaig gravar jo, aquesta, no? Ja li gustaria. Sí, senyor. Adéu. Vagi bé. Bueno, cosas de destaque, destacar en la canción, Norberto otra vez, un solo majestuoso. Decir que fue muy complicado, teníamos 5 tomas o 6 de solo. No, mes. O miren, Sato Bucci. Porque él decía, espera, brother, ¿cómo dice? Permíteme. Hacer mi mano, te hago otra tomita. Hacer. Bueno, cada tomita era mejor que la siguiente, pero todas eran buenísimas. Entonces, imagínate, luego a la hora de elegir el solo, es bastante complicado. Tito empieza a subir de octava, ¿vale? Aquí la guitarra ya podemos ver que está haciendo un walking, se llama. Sí, bueno, está acompañando, digamos, lo que sería es walking des baix, acompañando els cops. También es una guitarra que no había de ser y pues es una aportació de del guitarrista, el Norberto, que va arribar, me la va suggerir, en principi no mos feia molt, però després hem vist que va quedar molt bé. Aquí están los amigos metales. Amigos metales. Que esta parte te moldea. Sí. Aquí es una subida de tono, ¿vale? Vamos a escucharlo otra vez atentamente, porque aquí la guitarra es espectacular. Es una subida de tono que montó aquí Joan, el amigo Joan. Ya no parla más de Norberto, ¿eh? Lo prometemos. Pero, escuchaba eso, es que es un... Impresionante trabajo también de la trompeta de Santi. Pega sí, algunos chillidos de estos de... Sobre Guts. Ahí está, ¿vale? Empieza... Como veis, ya camina. Guitarra de Norberto también. Dijimos que no hablaríamos más de Norberto, pero bueno, inevitable. Pues también hay una meua, ¿eh? Parecerá como un grabado 3 notas. Porque después esas guitarras pueden un poco más libres, ¿no? Es decir, crear una base de baix y batería sólida y esas guitarras después van un poco en el seu aire, ¿no? Bueno, sin comentarios. Es final, ¿no?